acompañarnos en este evento que hemos preparado para darles a conocer una nueva marca, Otocar, que representa al Grupo RAN en Canarias. Otocar es una marca más dentro del portfolio del Grupo RAN y que es un símbolo de la idiosincrasia del grupo, que lleva siempre dentro la vocación de crecer y de ofrecer nuevos productos de calidad que respondan a la demanda de los clientes. Con esta nueva gama de vehículos completamos un amplio abanico de posibilidades para nuestros clientes. Otocar presenta para ellos soluciones distintas a las que ya podemos ofertarles. Por ejemplo, vehículos de entornos de 9,3 metros de dimensión, motor trasero, lo cual proporciona menor ruido, confort en la conducción, menor desgaste de la cadena cinemática, un vehículo integral que conlleva menor consumo y con retarder. Es un vehículo que se puede hacer a medida, que tiene muchas opciones de personalización y que estamos seguros de que viene a llenar un nicho que nuestros clientes de Canarias demandan. Yo soy representante de Otocar para España y, bueno, como se ha comentado Alejandro, somos un fabricante turco, hacemos vehículos completos, no somos carroceros, no compramos chasis, hacemos todo en fábrica, tratamos de hacer todos los vehículos autoportantes. Este primer vehículo que ha entrado en Canarias cumple con el reglamento 6602, que es una nueva normativa que entró en vigor el 9 de noviembre de 2017. Y bueno, después de este esperamos que vengan muchos más, con el apoyo de RAN, aquí para todas las islas. Del chasis o del motor y de la carrocería poco puedo decir, ya lo han dicho ellos, es de lo mejor. La carrocería más bien es de transporte urbano, pero quizás también se podría utilizar en transporte escolar porque tiene un montón de plazas. Y de todas maneras también tienen otros tipos de carrocería y Mercedes muchos motores. Al Grupo RAN, como a Ignacio de la Paz, que me hayan invitado. No había tenido oportunidad de compartir un día o un momentito con el sector del transporte. Y bueno, pues en primer lugar, aprovechando las fechas, felicitarles las Navidades y espero que el año nuevo sea fructífero, que logremos muchas cosas en común. Tenemos por delante varios retos, entre ellos, lo comentaba antes con la directora del Grupo RAN y el propietario, tenemos un resto en el transporte terrestre bastante importante y espero que juntos de la mano pues nos ayuden al gobierno a caminar por el buen camino y que logremos darle al transporte terrestre la importancia que merece.